si en la provincia de Teruel hay alguien que tiene peso, peso administrativo, político, económico, es el Bajo Aragón histórico, y tenemos una candidata joven, renovada, Ana Belén, y una candidata a las Cortes. Yo creo que es una apuesta seria por renovación y por mujeres, pero no por cuotas, por mérito y capacidad. Yo creo que, y yo lo he demostrado cuando en mis responsabilidades administrativas, yo tengo 7 mujeres en mis direcciones generales cuando soy consejero. Creo que apostar por gente, pero sobre todo con valores, capacidad, coraje para defender el Bajo Aragón y Teruel, y sobre todo también con vocación de servicio. 206 candidaturas con 206 candidatos al frente, que lo que realmente nos encontramos son con gente que tiene muchísimas ganas de trabajar por sus municipios, con muchísima ilusión, y nuestro lema de campaña, que es aragoneses llenos de vida, realmente nos estamos encontrando con gente del Partido Aragonés que está llena de vida, que quiere que sus municipios sigan, que tiene muchas ganas de trabajar, de sacar muchos proyectos adelante y desde luego de no tener la sensación de ser ciudadanos de segunda. Son días muy gratificantes porque estamos en la calle escuchando a las personas, escuchando a los empresarios, a las asociaciones, y bueno, pues es gratificante porque realmente, aunque ya hemos tenido mucho contacto con la sociedad alcañizana, pero estos días sí que es cierto que previo a unas elecciones lo que hacen es aprovechar para pedirte o para mostrarte sus necesidades, y bueno, gratificantes y agotadores también. En estos momentos la gente consciente de que no se pueden hacer grandes inversiones, lo único que está pidiendo es una gestión diaria, una gestión ordenada y planificada de todos los servicios y los recursos municipales, y poco más, control, sentido común y que realmente se hagan las cosas pensando en los ciudadanos. Eso es lo que principalmente nos han pedido y eso es lo que el Partido Aragonés vamos a hacer en el caso de que nos den la oportunidad de gobernar. Pero hoy es el día más, digamos, importante, porque dentro de la campaña es el día donde nos concentramos todos los militantes en torno al candidato a las Cortes, en este caso que es Arturo Aliaga, y que es el día, que el único día que va a venir hasta Alcañiz en campaña. Por eso es el más importante. Todos los días tienen algo especial, y como te decía antes, el estar con una asociación, el estar con un colectivo, con los mayores, con los niños, es muy interesante, pero en este caso el candidato a las Cortes de Aragón viene hoy, el candidato además no en vano, el mejor valorado por los aragoneses según los medios de comunicación, de lo cual pues puedo presumir y presumo, y bueno, pues por esa razón hoy es un día especial. ¿Qué les voy a decir a las personas que vienen a vernos? Pues voy a hacer un repaso, no exhaustivo, pero sí voy a hablar del programa electoral que hemos elaborado conjuntamente toda la candidatura. Quiero decir que se ha trabajado conjuntamente con los 17 miembros de la candidatura, y a marcar un poco las líneas, los 5 bloques de nuestro programa, que son los 5 modelos que queremos para nuestra ciudad.